En un forcejeo durante una discusión en un establecimiento público en el corregimiento El Llanito resultó herida una persona con arma de fuego. Ya en un establecimiento abierto al público se presenta la misma situación, un tema de intolerancia también, un tema de entre dos personas que se distinguen. Una pues está armada, al parecer son hechos motivos de verificación, tiene una discusión con otra persona, otro joven, y en el forcejeo se acciona el arma de fuego y se le ocasionan tres impactos de arma de fuego. El llamado de la Policía Nacional es para que las personas que observen algún tipo de comportamiento extraño en un establecimiento público no duden en llamar para así evitar situaciones que comprometan la tranquilidad de las personas. Es importante sabernos medir en el tema de la ingesta de bebidas embriagantes. Estos casos de intolerancia finalmente pues rebundan o recaen en situaciones de lesionados e incluso hasta pérdidas de vida, y allí es donde la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía y la misma Policía Judicial de la Policía Nacional, pues tenemos que obrar, tenemos que capturar, tenemos que reaccionar ante estas situaciones. Asimismo, el segundo llamado a atención se le hace a los mismos administradores de estos establecimientos abiertos al público, los cuales también nos pueden llamar o contactar a la hora de ver personas que tengan actitud sospechosa en los establecimientos, en estos establecimientos. La persona herida durante este hecho de intolerancia se recupera de manera satisfactoria en un centro asistencial de la ciudad.